Justin, arranque arrollador del equipo, anotas gol. ¿Qué conclusiones han sacado de este inicio? Y en general, de cómo ha comenzado el torneo de cara pues esta nueva pelea por un título. ¿Qué sensaciones tienen en este arranque del campeonato clausura? Gracias. Buen día, Jorge. Buen día a todos los presentes. Contento. Creo que al final comenzamos de la forma que queríamos comenzar. Sabíamos que teníamos muy poco tiempo para poder reacondicionar nuevamente el cuerpo, pero creo que también el cuerpo técnico hizo su parte en enviarnos un plan de trabajo para que comenzáramos cada uno a desarrollarlo. Yo creo que al final obviamente no es lo mismo trabajar solo a trabajar con tu grupo, con tus profesores, pero creo que en la parte física el equipo se vio bien, en lo futbolístico nos vimos bien también, independientemente del rival. Sabemos que todos los partidos de este torneo van a ser partidos difíciles, complicados por todo lo que se juega descenso, y obviamente el estar en Olimpia pues te demanda eso, salir a cada partido con la mayor seriedad del caso posible. Creo que lo tomamos de esa manera, comenzamos bien, pero sabemos también que esto recién comienza y que queda mucho por delante. Muchas gracias, Justin. Continuaremos con Renan Núñez de HRN. Gracias, Manuel. Justin, yo quiero preguntarle sobre el acomodo, por ejemplo, de los dos refuerzos que han llegado en las posiciones de Chirinos y Edwin Rodríguez, Kevin López y Edwin Solani Solano. ¿Qué tan fácil se están adaptando, por ser pasadores para ustedes los atacantes en el Olimpia? Y estamos hablando del poco tiempo de trabajo en lo que tienen con la plantilla. Sí, yo creo que son jugadores, tanto Kevin como Solano, que tienen un recorrido bastante importante en liga, son jugadores importantes. Obviamente no van a suplir a Chirino y a Edwin, porque creo que cada cual de ellos tiene una característica diferente, pero sí son jugadores que creemos nosotros y por lo que los conocemos, se van a adaptar rápido al grupo, van a aportar mucho por la forma de juego que se realiza. Entonces yo creo que va a venir bien, si los han fichado porque tienen las condiciones de estar acá en el equipo. De nuestra parte, desde el primer día les mostramos todo nuestro apoyo, lo hemos recibido de buena manera, acá somos una familia y todos tratamos de jalar para el mismo lado. Gerardo Bustillo de Radio América y Mi Pasión HN. Un gusto, Justin. 5-0 debut, de la mejor manera en Olimpia. ¿Lo puede llamar que este es el Olimpia que vamos a ver de aquí en adelante, el rendimiento que vimos el domingo, o cómo lo analizaron ustedes después de este partido? ¿Y qué veremos mañana? Bueno, ojalá fuera así, pero obviamente, ya que tú haces esa pregunta por ahí, a veces se juega bien y no se anotan 5, sino que se anota 1, o a veces se juega bien y se pierde, porque eso es fútbol. Creo que el equipo el día domingo anduvo bien, anduvimos derecho, como se dice, pudimos tener la posibilidad de anotar 5 goles. Ojalá todos los partidos los pudiéramos ganar 5-0, pero sabemos que no va a ser así, sabemos que los partidos van a ser difíciles, van a ser complicados. Nosotros somos conscientes y lo hablamos después del partido, de que si hacemos las cosas bien, lo que nos pide el profe, lo que debemos hacer cada uno dentro del campo de juego, los partidos por ahí se nos van a hacer un poco más cómodos de llevar, pero creo que tampoco nos sobra nada. Cuando dejamos de hacer cosas, siempre por ahí se complica un poco, pero nada, nosotros trabajamos día a día, sabemos, como lo dije anteriormente, lo que significa y lo que demanda estar en Olimpia. Cada partido se debe jugar bien, se debe ganar, a veces no se juega bien y se gana, pero al final yo creo que acá hay un objetivo que se plantea desde cada comienzo de temporada, y nosotros estamos claros y sabemos cuáles son nuestros objetivos, así que vamos paso a paso a luchar por ello, y ojalá que al final de la temporada podamos estar contentos y tranquilos con el deber cumplido. Continuaremos con Ricardo Torres de Tigo Sports. Bien, buenos días, Justin. Buen día, doctor. ¿Cómo se prepara el grupo y personalmente para una serie de partidos tan importante? Porque se acaba de jugar recién la primera jornada, ya entre semanas se juega la segunda, fin de semana la tercera. ¿Es lo correcto? ¿Es así como debe pasar? ¿O crees que debe cambiar? ¿Cuál es tu perspectiva? Creo que lo correcto no es. Si bien a nosotros como jugadores, si vos me preguntás a mí en lo personal, ¿qué te gusta más? Jugar cada 3 días, pero en otras condiciones. Nosotros terminamos campeonato el 17 de diciembre. Otros equipos estaban de vacaciones, otros estaban de pretemporada.
Entonces, yo creo que si realizas una pretemporada acorde con lo que se debe realizar, con los tiempos necesarios, es jugar cada 3 días, te va a dar la base. Pero sabemos, como le decía el profe anteriormente en la conferencia, de que acá las condiciones quizás no son las mejores, los viajes, los campos, para tener tanta seguidilla de partidos y más a un comienzo de campeonato. Pero ya está, nosotros como jugadores nos debemos a jugar. ¿Qué nos demanda eso? Que si nos cuidamos normalmente, nos debemos descuidar el doble para poder responder y que el cuerpo te responda a cada exigencia en cada partido, porque sabemos que acá los partidos son a muerte, que ningún partido es fácil. Así que nada, nosotros estamos mentalizados de que independientemente, gracias a Dios, tenemos una plantilla bastante amplia y el cuerpo técnico tiene esa posibilidad de por ahí variar o tratar de manejar una carga con los jugadores acorde a cada partido, acorde vaya avanzando el campeonato. Así que nada, nosotros no buscamos excusa, el calendario está, nosotros lo respetamos y tendremos que salir a cada partido a dejar todo en el campo. Odair Mairena, de Audiosistemas. Buenos días, Justin. Justin está cerca de la barrera del centenar de goles y estar en esa selecta lista de los extranjeros que han llegado a ese número en la Liga Nacional, ¿representa esto algo para usted? Y es, no sé si lo tenía en cuenta eso. Ayer me han estado escribiendo colegas suyos también, comentándome lo mismo sobre la cercanía de poder llegar a los 100 goles. Creo que para cada delantero siempre es importante llegar a esa cifra de 100 goles en una liga, más para mí extranjero. La verdad, cuando llegué acá al país no llegué con esa expectativa, pero creo que el trabajo se ha ido dando para que se vaya consiguiendo poco a poco. Pero yo hago prevalecer siempre más el trabajo del colectivo, el objetivo que se traza uno con las instituciones de poder ganar los títulos, porque yo le he dicho, a mí no me sirve terminar campeón de goleo todos los torneos, pero si al final mi equipo no consigue el objetivo, que es poder levantar la copa. A mí me traen acá tanto a Maratón como a Olimpia para ganar títulos. Gané títulos con Maratón, he ganado títulos con Olimpia, y ojalá Dios nos dé esa bendición de poder seguir en ese camino. Si llega la posibilidad de poder llegar a los 100 goles, esperemos que sí, que ese torneo lo podamos conseguir. Creo que estamos bastante cerca y bueno, trabajar día a día para poder lograrlo. Continuaremos con Víctor Bustillo, de Diario 10. Buenos días, Justin. ¿Cómo has visto la competencia en este torneo? ¿Cómo has visto a los rivales, por ejemplo, los grandes, Maratón, Real España, Motagua, que se han reforzado? ¿Qué esperan ustedes de este torneo? Buenos días. Difícil. Por ahí tuve la posibilidad de ver algunos partidos del fin de semana, el arranque de la liga. Lastimosamente por el horario tampoco se podían ver todo, porque algunos coincidían en el horario. Pero nada, yo creo que normalmente es el campeonato más difícil, porque se juega mucho, se juega un descenso, y creo que cada partido que salga a jugar va a ser a muerte, va a decidir muchas cosas. Entonces yo creo que ningún equipo va a querer dejar ir puntos, ningún equipo va a querer salir, como se dice normalmente, a regalarse. Van a ser partidos difíciles, la competencia va a ser fuerte, y nada, queda mucho por delante, eso recién comienza, y bueno, seguramente que mejor haga las cosas, va a conseguir cada uno de los objetivos que se trazan. Denis Ruiz, de Sin Anestesia. Buenos días, Justin, gusto saludarte. Sabemos de que fue un torneo complicado para ti y para Jerry Benson, el tema de la cuota goleadora, el que acaba de terminar. ¿Cómo están trabajando ustedes, bueno, particularmente tú que estás acá con nosotros, para que esa situación no suela pasar este torneo, que sabemos de que están enfocados en que ellos, usted y Benson, sean los goleadores del equipo? Sí, yo creo que, como tú bien lo dices, para mí en particular fue difícil el semestre pasado, porque tuve una lesión muy larga que la verdad me costó. Al final, gracias a Dios, me pude recuperar y terminé jugando en la parte final del campeonato. Pude anotar, pude ser importante para el equipo. Y en cuanto a la cuota de goles, si fue alta, si fue baja, si fue media, yo creo que al final, tanto a mí, creo que como a Jerry, tampoco es algo que nos preocupa. Yo creo que cada uno de nosotros conoce sus capacidades. Si llevamos la cantidad de goles que llevamos es por algo. Creo que no nos han regalado nada,
y creo que una temporada regular que tengas o mala tampoco va a determinar si eres bueno o mal jugador. Yo creo que al final, obviamente, estar en Olimpia te demanda de que tenés que hacer las cosas bien, pero ese es el equipo. Lastimosamente no anduvimos los delanteros en nuestra mejor versión anotando goles, pero bueno, estaban los compañeros, los volantes, Chirino, Pinto, Jorge anotó también. Entonces yo creo que al final eso te da la pauta del equipo donde está, no cuando está en un lugar que si hay un solo delantero o dos delanteros y no anotan, el equipo se cae a pedazo. Creo que con nosotros fue todo lo contrario, no anduvimos en nuestro mejor torneo. Ojalá que este pueda hacer nuevamente, y bueno, los compañeros que subieron lo hicieron bien y al final conseguimos los objetivos colectivos que requeríamos, que era la CONCACAF y el torneo local. Justin, se dio algo particular el fin de semana, 3 penales. Normalmente cuando está Jerry Benson es el encargado. ¿Le dijo algo Jerry Benson antes de patearlo o es algo nada más netamente entre ustedes? Pateó uno vos, después voy yo. ¿Qué se dijeron entre ustedes? Sí, como tú dices. Preguntas. La salida de Diego Reyes, ¿qué hablaste con él? ¿Qué te dijo el jugador? Y lo otro, que ¿tus planes a futuro cuáles son? ¿Te gustaría seguir en Olimpia varios años? ¿Qué planes tienes? Lo de Diego es mi hermano, es mi amigo, la verdad que uno de los mejores compañeros que he tenido. Siempre hablamos, independientemente afuera de lo futbolístico, siempre hay cosas por hablar cuando tenés buen amigo, hermano que te deja el fútbol, y Diego es uno de esos para mí. Obviamente él tomó una decisión que se le respeta, porque al final uno como jugador pues siempre quiere jugar, por más que esté ganando títulos, que esté cómodo, porque de una u otra forma Olimpia te brinda una estabilidad, te brinda una tranquilidad, trabajas en buenos lugares, tenés todo para trabajar. Pero yo creo que es una decisión personal que él tomó, la habló con el cuerpo técnico, seguramente con su familia, con sus amigos más cercanos. Entonces se le respeta. Obviamente para mí es un gran jugador y no se va a quitar lo gran jugador y persona que es. La otra, ¿me dijiste? Pues yo creo que uno como jugador de fútbol suscito, sobrevive por lo que haces el día a día. Entonces yo creo que eso es día a día, el trabajo día a día, y el trabajo del día a día te va marcando la pauta de para cuándo estás. Yo he tenido posibilidades de salir y la verdad me he sentido cómodo, me siento cómodo acá en el país, en un país que me ha abierto las puertas, me siento muy bien, tengo grandes amigos, tengo mi hija hondureña. Entonces son muchas cosas que de una u otra forma me atan de seguir acá en Honduras, pero eso es fútbol, la familia de uno vive de esto, y si el día de mañana se da la posibilidad de ir a otro lado en otras mejores condiciones, seguramente uno lo va a analizar con su familia y siempre trata de tomar la mejor decisión. Justin, buenos días. Torneo anterior, victoria en el Progreso 2-1, después de que Honduras Progreso les había sacado un empate en Tegucigalpa. En esa victoria marcaste gol. Sensaciones con este rival, experiencias que recordés y por supuesto que querés volver a anotar ante este equipo. Sí, como tú bien lo dices, yo creo que el Honduras Progreso, si no estoy mal, es el equipo que más goles le ha anotado desde que llegué acá a Honduras, tanto con Maratón como con Olimpia. Ojalá esa racha se siga ascendiendo el día de mañana si tenemos la posibilidad de jugar. Así que nada, creo que va a ser un partido difícil, es un rival complicado, tiene buenos jugadores, tiene un gran entrenador. Como le decía anteriormente, cada partido es una historia diferente y cada partido tiene sus matices, a veces son a favor, a veces son en contra, pero nosotros trataremos de salir al campo, a dejarlo todo y tratar de conseguir los 3 puntos que nos permitan seguir trabajando con tranquilidad, porque creo que si bien todavía hay muchas cosas por mejorar, tanto en lo físico, porque es mentira que vamos a decir que estamos al 100 en lo físico, hace 15 días estamos entrenando, entonces tampoco es que estamos al 100, pero yo creo que siempre es mejor corregir cuando se gana que cuando se pierde. Justin, quería consultarte y tener tu opinión sobre el compromiso internacional que tienen ante el Atlas. El otro día me decía Solani que lamentaba mucho que desde México pues menosprecian el fútbol hondureño, y en este caso pues desde el Atlas al Olimpia como rival en estas instancias. Pero que les servía de mucha motivación a ustedes. ¿Así lo ven ustedes cuando quizás los ven de menos en estos torneos internacionales donde ya aparecen los gigantes de CONCACAF como los equipos mexicanos de la MLS? ¿Y si ves alguna posibilidad para Olimpia de avanzar ante este rival mexicano?
Sí, creo que la posibilidad siempre va a estar. Yo creo que en el campo son 11 contra 11. Nosotros hemos hecho buenos papeles internacionalmente. Cuando empatamos con Seattle acá, me acuerdo que mucha gente, mucha prensa decía que nos íbamos a comer un baile, nos íbamos a comer una goleada. Contra el América fue igual. Y yo creo que Olimpia se ha caracterizado y por su casa, por su grandeza, siempre de hacer buenos papeles. Lo del menosprecio, yo creo que es normal, yo creo que no es de ahora. Si sabemos que siempre se ha mirado de menos el fútbol de Centroamérica, de parte de Norteamérica, y te digo hasta de Sudamérica, porque a veces me hacen entrevistas de mi país, de Colombia, y me dicen que por qué llevo tanto tiempo acá en Centroamérica y que por qué me ha ido bien, y yo le digo no, porque por lo menos en Colombia menosprecian el fútbol de acá de Centroamérica, y no es fácil. Acá han venido, durante mi estadía han venido grandes jugadores con grandes carteles, con grandes experiencias, jugando en ligas importantes, y han venido y así como han venido se han devuelto, porque no es fácil jugar acá en Honduras. Pareciera que fuera fácil, pero no es fácil. Entonces yo creo que tiene su cosa, hay mucho por mejorar obviamente, y que creo que se ha comenzado a dar grandes pasos. Ojalá en vuelta de 2, 3, 4 años hayan mejores infraestructuras, hayan mejores estadios para poder desarrollar un mejor fútbol. Yo creo que cada vez que se juega en buen campo, y yo lo he visto con la selección, a veces se le hace más fácil a la selección de Honduras jugar afuera que jugar acá mismo en Honduras, por el tema del terreno. Entonces yo creo que ese es uno de los factores. Creo que Mario está haciendo buen trabajo en lo que le corresponde a él, que es la parte de deporte del país, y yo creo que también va de la mano con cada uno de los directivos de las instituciones, de poder aportar su granito de arena para que el fútbol hondureño siga creciendo, porque al final eso es para bienestar de todos los que hacemos parte de él. La última interrogante con Denis Ruiz. Justin, hablábamos la vez pasada extra micrófonos que tu familia estaba fuera del país. No sé si por ahí te has planteado traer a tu familia, porque la tranquilidad que se tiene como jugador y bueno, el estar en el hogar también creo que crea un vínculo más importante de cara a lo que como jugador necesitas al llegar a la casa, y no esa soledad que a veces creo que puede afectar. No sé si lo pensás de esa manera. Sí, normalmente mi familia vive acá conmigo. Lo que pasa es que obviamente a veces por alguna u otra circunstancia, cuando termina un torneo, se quedan en la casa un semestre para también darle un poco de calor a la casa o a la familia de mi esposa. Entonces, pero en estos momentos están acá conmigo, ellos vinieron conmigo, también por eso llegué yo unos días después a los entrenos, porque tenía que hacer unos papeles de mi hijo menor, pero no, gracias a Dios ya están acá, como tú dices. Creo que el calor de la familia es lo más importante para uno como jugador, porque al final, cuando las cosas no salen bien, los únicos que están siempre son los familiares. Entonces, el poder llegar a tu casa, saber que están tus hijos, está tu esposa, yo creo que eso te da una tranquilidad. Y en cuanto a lo anímico también, estar tranquilo de saber que tu familia está cerca tuyo y no está lejos, porque el estar lejos por ahí a veces es complicado. Para uno como extranjero es difícil a veces estar fuera de su país, pero yo creo que es algo que pasa cuando uno toma la decisión de ser futbolista, porque te toca alejarte. Yo desde los 17 años que estoy viviendo por fuera de mi familia, de mis padres, de mi hogar, mis hermanos. Pero yo creo que si bien se extraña, obviamente cada vez que está la posibilidad de ir a visitarlo se hace. Pero yo creo que el vínculo familiar o el seno familiar para cualquier persona es lo más importante.